Pues es una escena emblemática, porque aquí empezó toda, para empezar aquí empezó un nombre, que en principio fue el nombre que se le dio a un carrito, luego fue el nombre de una canción, esto se convirtió en el nombre de un personaje, y con el paso de los años y la popularidad, se convirtió incluso en el nombre de camiones, de talleres mecánicos, de perros. Y bueno, tendremos mucho rato para conversar sobre un hombre que fue yo creo que el mejor guionista, fue el mejor dibujante, fue el mejor director, fue el mejor actor de su propia vida. Bueno, ya todos me conocen, estoy muy muy feliz de que estén aquí, somos como los cuates cercanos, la familia. Felicidades, pa, ya se presentó él, hoy es su cumpleaños. Y pues nada, yo voy a ser muy breve, estoy muy contenta, muy agradecida de poder hacer este homenaje a su faceta como compositor, porque básicamente se conoce a mi papá por su parte del cine, sobre todo las películas de monstruos, del santo, aunque hizo muchísimas cosas, de charritos, de campiranas, telenovelas, fue el que llevó las telenovelas al cine con María Isabel y con Cruz de Amor. Y bueno, fue un personaje que los que ya lo conocen pues no se van a sorprender de las cosas que se digan aquí, pero algunos de ustedes no lo conocieron también. Y pues él formó parte de un grupo de gente que llegó al cine cuando el cine de oro empezaba su trayectoria de bajada, y que acompañaron durante 4 décadas por lo menos pues lo que fue el cine mexicano hasta sus momentos más bajos y más difíciles, pero lo hicieron perdurar gracias al trabajo que hicieron, como bien decías, con los alfileres que había, ubicados en su tiempo. Ay, perdón, Pichirilo sabía que si había 4 alfileres, con 4 alfileres había que hacer una película. Pero fue un hombre que yo creo que no es correcto que todo lo que hizo esté abajo de una capa de polvo. Para mí era muy importante, llevo ya muchos años como tratando de desempolvar y de sacar a la luz mucho de su trabajo, porque es un trabajo que muchos conocemos sin saber de quién es, porque forma parte de la cultura popular más cotidiana, y sin embargo pues mucha gente no sabe quién es el autor de La Nana Pancha, no sabe... muchas canciones que cantó Cuco Sánchez en las películas pues eran de él. Hay muchas cosas que no se sabe y que son la creación de esta gente es la que está pululando en nuestra vida cotidiana, en nuestra cultura popular. Entonces para mí era muy importante desde que murió. Recuerdo que yo veía las cajas llenas de fotos y veía los guiones y veía las canciones y decía, ay, ¿qué vamos a hacer con todo esto? O sea, ¿por qué todo esto no se conoce? ¿Por qué está ahí guardado? Entonces, bueno, son caminos muy largos los de reencontrarse con la creación de alguien que hizo tanto, porque de verdad hizo muchísimo. Carlos y yo el otro día que hablábamos de cómo armar este homenaje, me decía, no, pero es que también hay que meter esto y también hay que meter lo otro, y le decía, es que no da tiempo, o sea, es infinito, ¿no? Entonces, bueno, pero ahora yo quise enfocarme en la parte musical, porque es creo que de lo que menos se conoce de Pichirilo, entonces creo que valía la pena presentar en este lugar emblemático parte de su trabajo y que se viera también todo lo que aportó en ese sentido. Gracias también a Pablo Guisa, que está aquí con nosotros. Hay un libro de Pichirilo que sin él no hubiera sido posible, y él es el francés que decía Pedro Armendáriz que un día iba a llegar a descubrir a mi papá. Entonces lo queremos, te queremos, Pablo, te queremos. Y ya, yo soy medio torpe para hablar, a mí pregúntenme, yo les contesto. Para mí es un gusto el
saber que se le está rindiendo un homenaje más a don Federico Curiel. Y digo uno más porque más que un libro, lo que nosotros intentamos hacer en su momento fue un homenaje a este personaje que sin duda a mí me sorprendió, me iluminó y me cambió la perspectiva. ¿Cómo llego yo a Federico Curiel? Por casualidad. Nosotros dentro de nuestro festival, que se llama Mórbido, que hacemos todos los años. ¿Pero quién hizo estas películas de vampiros con luchadores que son francamente surrealistas, ¿no? Y una cuestión que a mí desde niño me ha vuelto loco. Y entonces vi, mira, Federico Curiel. Y después dije, bueno, pero a ver, ¿qué más ha hecho Federico Curiel? Y empecé a investigar y empecé a ver y encontré que era también el director de una de mis películas favoritas en la vida, que se llama Arañas Infernales. ¿Qué? Para mí fue un descubrimiento nuevo estas melodías. Tuve la oportunidad de escuchar varios temas y sobre todo de escoger algo que se acoplara a mi música y poderlo incluir en mi propio repertorio. Cosa que me encantaría, si me dan permiso también, de hacer algunos arreglos después y poder tocarlo con mis proyectos, porque son temas que me llegaron al corazón. Esta melodía se llama Muñeca de Cristal.
Es tanto lo que pienso siempre en ti, que no me alcanzan las horas del día para estar soñando que estás junto a mí. Y en el rubor de las olas del mar siento de nuevo tu risa escuchar. Tu nombre escribe mi mano en la arena y el mar celoso. Un ingrediente distinto, todos son distintos, todos tienen el mismo valor. Pero a mí me sorprendió mucho cuando me compartió Rosana que había una bisnieta de Federico involucrada en la obra del bisabuelo, y entonces era importantísimo su presencia. Yo quisiera pedirle a Valentina Morín que pasara, por favor, le demos la bienvenida. Y antes de tocar antes de empezar, Valentina, que compartieras un poquito cuándo, cómo, por qué te involucraste, o sea, por qué tú no estás en el mundo musical en el que está tu generación. Uy, pues para mí fue todo un reto recrear estas canciones, porque definitivamente no es un género al que los jóvenes estemos acostumbrados. Entonces, fue un reto, pero a la vez, digo, mientras la hacía decía, híjole, qué trabajo me está costando, qué trabajo. Pero a la vez decía, esto soy yo, esto es mi sangre, esto es de donde vengo. Entonces, al mismo tiempo sentía puntitos en la piel, porque además las canciones la canción que voy a cantar ahora es muy tierna, es muy linda. Entonces, yo veía esa ternura junto con ese orgullo y ese sentimiento de que esto también soy yo. Esta canción se llama Aeroplano con alas de plata. Y ojalá que les guste mucho. Yes.
cambien sus planes para venir a verte. En tu machete llamado la muerte, de alto santo traeré mañanitas con aves cantoras de las más bonitas. Las más bonitas, pero has de quererme con todo lo que hago. Porque si lo ven, a quienes alguna vez hayan observado fotografías de Gonzalo Curiel, están viendo, es la misma imagen de su padre, ¿no? Algún día busquen googleen imágenes de Gonzalo Curiel y su escuadrón del ritmo y se van a encontrar a este hombre nada más que blanco y negro. Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, gracias por tus palabras, gracias por invitarme, Rosana, toda la familia Curiel. Qué gusto estar aquí con todos ustedes, bienvenidos todos. Y qué grato momento estamos pasando, que además de grato, qué justo es conocer la vida y obra de la gente que nos ha dado tanto, que nos dio tanto. Y la verdad, qué bonito, qué bueno analizarlo, pensarlo, estudiarlo, escucharlo. Como decían, de veras, sus canciones llegan. Su obra llega, su obra de veras tiene que entrar. Y pues bueno, uno más de la dinastía Curiel. Y a comer, era actor, pero tocaba el piano, ya tocaba bien. Estuvo tocando un ratito el piano y dicen que mi papá caminó, pues un niñito, caminó al piano y sacó tantito de la melodía. Y a partir de entonces él no se separó del piano hasta el día de su muerte. Fue el compañero de toda su vida de mi padre. Era Gustavo Curiel, actor de muchas películas y músico. También el general Luis del Carmen Curiel, que con el tiempo y el polvo del tiempo se ha ido confundiendo. Ahora le ponen Luis G. Curiel, gobernador Luis G. Curiel. Y de pilón le cambian la G y van gobernador Luis Gonzalo Curiel y ya se convierte ya en Gonzalo Curiel. No, ese es un error. Era Luis del Carmen Curiel, que fue gobernador de la Ciudad de México, de Jalisco durante muchos años y también de Yucatán durante un periodo. Fue un gran personaje también de la historia que no debe pasar inadvertido. También estuvo pues Gonzalo Curiel, Federico Curiel y ahora las nuevas generaciones, ya lo oímos, ¿no? Ya lo estamos viendo, pero por lo pronto Francisco Curiel, mi querido primo Paco, que tuvo una trayectoria fabulosa dentro de las canciones y como amigo extraordinario, extraordinario primo, extraordinario amigo, extraordinario compositor, creador de un bolero entre muchas, muchas otras obras. Y también Álvaro Curiel, que aquí está también presente, que tiene también toda una creatividad vertida en todas esas películas. Yo considero que la familia Curiel es una familia muy sensible, pero pocos han tenido la gran suerte de poder vertir esa sensibilidad, poder exponer a través de un arte, lo cual es un gran, gran don que puede dar Dios o la vida o en lo que crea cada uno de ustedes. Que son lo que son, un tributo y un cariño a la memoria de Federico Curiel, y es Estela Barona, para quien yo pido un caluroso aplauso. Gracias.
¿Voy a usar el micrófono o quieres micrófono? ¿Quieres? Espera, se cerró el teléfono, no se vaya a caer. Nada, recibí la invitación para estar presente en este homenaje que me ha llenado de alegría y que me ha permitido conocer un nuevo capítulo que no tenía el gusto de conocer. Son verdaderamente bellas las canciones del maestro Perrico también, y me ha encantado ver a su familia, y me parece un encuentro maravilloso de generaciones y de testimonios. En Camerino se oyen las pláticas, las charlas, los recuerdos, las memorias, y siempre son muy interesantes recuperar nuestra historia y nuestro acervo. Agradezco a Arián el acompañarme y espero les gusten estas interpretaciones del maestro. Gracias. Arroyito Cantarín. Siquiera, papá.
siesta de mi lado y a lo macho me ha jurado no volverme a traicionar. Te fuiste y que todo sigue como siempre. Para mí ya no hay ausente, ahora puro corazón, ahora sí estás jalando parejo, con razón, ya nos viene tan flojo el desprecio. Extraño y muy lindo estar aquí porque pues, es hablar de mi abuelo, un abuelo que hace mucho que no está.
está. Y a ver. Miren, yo cuando empecé a estudiar cine, primero marqué una distancia muy importante con mi abuelo porque yo dije, claro, no, ahora estoy estudiando cine. ¿Y qué pasó con este señor que no estudió cine? Y yo, empieza como esta onda del ego de yo voy a ser un gran artista. Y de pronto, la realidad, como decía ahí en esa frase, te agarra bofetadas, ¿no? Y en el quehacer cinematográfico yo he descubierto un poco a qué se enfrentó mi abuelo. Yo soy un tipo que está filmando prácticamente todos los días, que es una cosa extraña de la industria hoy, como decía el maestro Guizar. Tanto critiqué yo a mi abuelo en un principio y me distancié de él, que ahora yo soy el pichirilito, ¿no? O sea, ahora me decía Lisela Vega, pichirilito para acá, pichirilito para allá. Entonces, al final ha sido muy, muy fuerte ver, ahora que doy clases, por ejemplo, en la escuela de cine, lo más importante que me enseñó mi abuelo, sin haber sabido que iba a ser director de cine, es lo importante es que ser auténtico. O sea, uno cuando quiere ser artista siempre dices, ¿a qué me voy a parecer? Y de pronto vienen los grandes monstruos, los grandes cineastas, los grandes escritores. Dices, ¿yo cómo escribo si ellos ya están ahí? ¿Yo cómo? Eso es lo más duro que tienes que enfrentar, porque dices, ¿yo cómo voy a hacerlo? Y descubrí la libertad con la que mi abuelo trabajó. Entonces, yo mucho le digo a mis alumnos, Spielberg hizo E.T., Spielberg, o sea, tenemos todos los ejemplos de los grandes artistas, y Cuarón hizo Roma. Y yo hice un pinche bocho flotando en el mar. Y ese no lo hizo Spielberg, ¿no? Entonces, eso es lo que hizo el pichirilo, las arañas infernales. O sea, al final yo decía, ¿dónde está mi abuelo? Bueno, está en todas partes. Es muy fuerte el volumen de obra que tiene este señor, que es brutal y con la que nosotros nos enfrentamos, que es una sombra ahí difícil de atravesar. Yo me encuentro en eso, en la libertad, que yo todos los días me levanto y digo, bueno, yo soy yo. Y háganle como quieran, y si soy bueno o soy malo, me vale más, ¿no? Entonces, eso sí viene de mi abuelo. Un tipo, yo lo decía un poco en el libro, que era un texto un poco duro, como duro sobre todo, haciendo la radiografía que hablaba del cine mexicano, de cómo nace con estos queridos pichirilos y cómo a los 80 se muere, digamos. Y que, cómo mi abuelo acaba dirigiendo con un pantalón amarrado con mecate. Bueno, pues yo también ya traigo el mecate por ahí, ¿no? O sea, entonces, yo nomás lo que me quedo es lo fuerte que fue para mí cuando empecé a hacer cine. Pues yo era un chavito de 20 años y de pronto ver a todos esos viejos que todavía estaban vivos, que eran de la generación de mi abuelo. Y a ver, anécdotas rápidas. Un día estoy en un set de La Ley de Herodes, que yo era un asistente, y aparece Pedro Almendares y me dice, oye, tú cara de sopa, tú que eres de Federico Curiel, ¿no? Yo iba corriendo con algún encargo, algún café para alguien, y me dice, no, pues es mi abuelo. Y entonces me queda viendo Pedro Almendares y se pone a llorar. Conmovido, lloraba y lloraba, yo me le quedé viendo diciendo, ¿qué pasa? Y empezó a imitar a mi abuelo. Los que lo conocimos, sabíamos que era un tipo muy particular. Hacía cosas muy... la forma de hablar y la forma... Entonces, de pronto, yo estaba en un set con Pedro Armendáriz interpretando a Federico Curiel Pichirilo. Bueno, entonces, yo, de verdad, fue un impacto muy fuerte, ¿no? Y así ha sido con todos. O sea, en el cine, en esta extraña no democracia, porque finalmente el director siempre está como en esta cúpula y así... Pero al final somos una familia, o sea, en el cine somos 100 personas o 120 personas, que al final todos hacemos un poco lo mismo. Pero, entonces, de pronto, por ejemplo, un día me tocó, le toca empezar a dirigir ya en los años 60, entonces ya se venía la debacle, ¿no? Entonces, cuando aparece El Santo y El Mascarado de Plata y mi abuelo se convierte prácticamente el director más prolífico de las películas del Santo y tal, pues el compañero Santo era un luchador. Entonces, como El Santo y su máscara y su no voz, porque el que no lo sepa, no era la voz del Santo la que salía en las películas, era de Víctor Alcocer. Entonces mi abuelo no perdía su tiempo, era un tipo muy práctico. Entonces decía, mira, Santo, tú vas a caminar de aquí para allá y vas a contar 15. Y cuando llegues cuentas 6. Y de ahí para allá cuentas 9. Entonces, ¿qué hacía mi abuelo? Medía cuánto duraban los diálogos. Entonces el Santo con su máscara decía, 1, 2, 3. Entonces enfrente las pobres actrices tenían que soportar una máscara de plata con un cabrón diciendo 5, 9, 10. Y luego Víctor Alcocer metía las palabras. Y así era la forma en la que dirigía a mi abuelo al Santo y a los luchadores, ¿no? Y a mí Dacia González me decía que era una bronca porque pues ella estaba en su diálogo con el Santo y el Santo le contestaba con números. Entonces, vamos, no es posible, allá está el ladrón, 7, 8, 9, 10, 12. Entonces, que mi papá se moría de risa porque los actores al principio no sabían ni qué hacer, se súper sacaban de onda, ¿no? Pero pues así lo domó. Que apenas lo empiecen a escuchar, es decir, este tema, mis hijos, por ejemplo, mis hijos conocieron a Pedro Infante por esta canción. Lo que le llamó la atención fue la canción. A partir de esta canción, que va a ser Valentina, dijeron, ¿quién la canta? Ah, pues
un señor que dice, ¿quién es Pedro Infante? Ah, pues ya, fin para atrás. Pero la historia para ellos de Pedro Infante, chavitos de esta generación, comenzó con esta canción, para que se lo sepa. Autoría de Federico Furiel. Yo, con su permiso, ¿eh? Ah, no, bueno. ¡Es Curiel esta niña! Para que esto se pueda lograr y muy especialmente a Rosana Curiel. Carlos.